Hola familia de Tejiendo con Ángel, bienvenidos a su blog Hoy vamos a aprender a tejer este padrísimo chalequito eh, para ver a. Está muy padre este chalequito de verano, así que yo te invito a que lo tejas. Está súper, pero súper rápido. Yo te voy a dar la, la idea, mira, la base de este, este es una talla grande. Bueno, pues la, la talla que tú debes de tejer, si tú quieres tejer una talla chica, debes de tejer 70 cadenas. Si tú quieres tejer una talla grande como este, debes de tejer 80. Y si tú quieres tejer una talla extra grande, que ya a mi modelo le quedaría muy grandota eh, sería una talla de 90 cadenas, ¿vale? El desarrollo de lo que viene siendo el video tutorial: vas a aprender a cómo sacar los aumentos y las manguitas y el talle de este padrísimo eh, chalequito de verano. Vale, así que iniciemos a trabajar. Para iniciar, los materiales que vamos a ocupar son 200 gramos de eh, estambre brisa. Vamos a utilizar eh, otro estambre que yo te puedo recomendar: son, eh, el, puedes tejerlo con angorita, lo puedes tejer con hilaza, lo puedes tejer con eh, eh, estambre cristal en doble hebra, estambre cristal grueso, eh, lo puedes también tejer eh, con un material ya más calientito para la temporada de frío, lo puedes tejer con alaska, lo puedes tejer con madejón, pero esos dos materiales ya son para la temporada de. De calor, perdón, de frío. Los materiales como el brisa, el cristal, eh, la hilaza de, de algodón y el cristal grueso son para tejerlos en la temporada de calor, ¿vale? Entonces, por eso lo, lo vamos a tener listo para el verano. También vamos a ocupar un botonzote y eh, una aguja para coser el botón, un gancho del número, eh, perdón, del número 4. Ya les veo yo puesto uno del 5, pero no, es uno del número 4. Y vamos a utilizar eh, el crochete número 4, es muy importante. Eh, yo les recomiendo que eso es lo que más tomen en consideración. El gancho. El número de ganchos es importantísimo dentro de la elaboración de esta prenda, ya que si ustedes cambian el número de ganchos, va a, a cambiar mucho el... el... El tipo de prenda que van a terminar, vale. Entonces, ahora eh, van a utilizar también unas tijeras, y para eso, pues ya esos serían los materiales que vamos a utilizar para la elaboración de este padrísimo saco. Sale ahora, vamos a utilizar, vamos a, a, a tejer la de la siguiente manera: la talla que vamos a tejer. Recuerden, es una talla eh, grande o, o una, gran, una talla estándar. Sale, vamos a tejer como base. Sale, vamos. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 cadenas, 10 11 12. ¿Sale? Así nos vamos a ir hasta a, tejiendo nuestras cadenas base hasta obtener un total de 80 cadenas, ¿sale? Entonces vamos a ver qué

3 cadenas, cargo, dejo las 3 cadenas que acabo de tejer más la de base, entonces serían 4 cadenas y meto en la cadena número 5, coloco macizo de 1, 2, 3 sacadas, cargo, avanzo a la siguiente cadena, meto acá, meto, saco macizo de 1, 2, 3 sacadas, cargo, coloco en este, coloco macizo de 1, 2, 3 sacadas, tres sacadas, cargo, avanzo, macizo de una, dos, tres sacadas, ¿vale? Eso es. Así es como nos vamos a ir avanzando, macizo por macizo en eh, perdón cadena tras cadena en nuestra base sale recuerden para una talla chica van a, te a tejer 70 cadenas base para una talla grande van a tejer una, una base de 80 cadenas que es la que yo estoy tejiendo van a tejer para una talla extra grande 90 cadenas sale eso es lo que ustedes van a tejer yo les recomiendo que si ustedes tejen para vender la mayoría de sus prendas las tejan con 80 cadenas Cadenas es una talla o es una prenda estándar que le queda a cualquier persona y que es muy fácil de elaborar y no se lleva mucho material, sale. Entonces, eso es lo que yo les recomiendo. Así que a tejer se ha dicho. Bien, entonces, una vez que tengamos ya las 80, eh, los 80 macizos, un macizo por cada cadena, cargo. Y este es el último. Ve, este es mi último macizo. Listo, aquí está. Vale, ahora ya que lo tengo ya terminado, subo con ahora con una, dos, tres cadenas, ¿vale? Son tres cadenas para subir, volteo mi tejido y luego, luego en el siguiente, bueno, en este, vean, en el que luego, en el que meten estas, ya vieron, en este, en el que levantamos luego, en el que acabamos de terminar que es el que levantamos las cadenas, ahí mismo colocamos el primer macizo que tejemos y ahora tejemos una, dos cadenas, cargo. Dejo un macizo, avanzo al siguiente. Uno. Listo. Dejo una, dos cadenas, cargo, dejo un macizo, avanzo al siguiente. ¿Sale? Dejo una cadena, dos cadenas, cargo, dejo un macizo, avanzo al siguiente. Macizo. Dejo una cadena, dos cadenas, cargo, dejo uno, avanzo al siguiente. ¿Sale? Así nos vamos a ir toda la vuelta nos vamos a ir tejiendo un macizo dos cargo dejo uno y en el siguiente metro macizo de uno dos tres sacadas una dos cadenas cargo dejo uno y en el siguiente metro macizo de una dos tres sacadas una dos dos cadenas cargo dejo uno y en el siguiente metro macizo de una dos tres sacadas ya vieron ¿vale? Ahora dejo acá una cadena, dos cadenas, cargo, dejo uno en el siguiente meto, macizo de una, dos, tres sacadas, una, dos cadenas, cargo, dejo uno, avanzo en el siguiente meto, macizo de una, dos sacadas, una, dos cadenas, cargo, dejo uno, avanzo en el siguiente, macizo de una, dos sacadas, tres sacadas, y así me voy hasta terminar la vuelta. Ahora cuando lleguemos a este último macizo, yo les voy, yo les voy a enseñar qué es lo que van a hacer, ¿vale? Bien, pues como pueden apreciar, acá yo ya estoy terminando la, la primera vuelta de casitas sencillas o la segunda vuelta de, la, de, de, de nuestro chalequito, ¿vale? Entonces, aquí lo que vamos a hacer, vean, aquí cargamos, aquí ya tengo una, dos cadenas. Y si ustedes se dan cuenta, ya me sobra uno, dos. Bueno, pues yo dejo este uno y meto en este macizo de uno, dos, tres sacadas. Cargo y ahora acá en este macizo meto. Sale, listo. Y ya quedó. Solo ya quedaron los dos que ven que se hacían dos acá. Si ¿Sí se acuerdan de esto, bueno, pues ahora vamos avanzando otra vez para la siguiente vuelta. Vamos a tejer de la siguiente manera. Bien, subimos con una, dos, tres cadenas, volteamos nuestro tejido, cargamos y en este siguiente macizo metemos macizo de una, dos, tres sacadas. 1, 2 cadenas, cargo, coloco macizo de 1, 2, 3 sacadas. 1, 2 cadenas, cargo, avanzo al siguiente macizo, tejo macizo de 1, 2, 3 sacadas. 1, 2 cadenas, cargo, avanzo al siguiente macizo, meto macizo de 1, 2, 3 sacadas. 1, 2 cadenitas, cargo, coloco macizo de 1, 2, 3 sacadas. Una, dos cadenas, cargo, avanzo, macizo de una, dos, tres sacadas. Y así nos vamos a ir hasta terminar la vuelta. Tejemos los bordes y listo, ¿vale? Bien, vean, acá terminé la segunda. la tercera vuelta de, 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 de. lo que viene siendo toda la prenda. Y entonces, vean, acá ya se, se terminé, metí un macizo, otra vez el macizo, subí con tres cadenas. Para la cuarta vuelta. Meto, avanzo, coloco macizo de 1, 2, 3 sacadas. Ahora tengo 1, 2, 3 cadenas, cargo. Aquí meto, saco macizo de 1, 2, 3 sacadas. 1, 2, 3 cadenas, cargo. Aquí coloco macizo de 1, 2, 3 sacadas. 1, 2, 3 cadenas, cargo. Coloco macizo de 1, 2, 3 sacadas. 1, 2, 3 cadenas, cargo. Coloco macizo de 1, 2, 3 sacadas. 1, 2, 3 cadenas. Cargo, coloco macizo de 1, 2, 3 sacadas. 1, 2, 3 cadenas. Cargo, coloco macizo de 1, 2, 3 sacadas. 1, 2, 3 cadenas. Cargo, coloco macizo de 1, 2, 3 sacadas. 1, 2, 3 cadenas. Cargo, coloco macizo de 1, 2, 3 cadenas. 3 sacadas. 1, 2, 3 cadenas cargo, coloco aquí macizo de 1, 2, 3 sacadas ¿Ya y así nos vamos a ir toda la vuelta número 4 hasta terminarla recuerden tejer los bordes y la damos por concluida y ahorita les enseño cómo se va a tejer la vuelta número 4 bien ahora aquí, avance, aquí yo ya estoy terminando y meto en, el, en la última cadena, meto macizo de 1, 2 3 sacadas y ahora para subir 1, 2, 3 cadenas, volteo y empiezo la Quinta vuelta, ya llevo un 2, 4, ahora voy por la quinta vuelta, subo, ya tengo mis 3 cadenas de altura, cargo, aquí meto en esta, macizo de 1, 2, 3 sacadas, 1, 2 cadenas, cargo, 3, cargo y aquí macizo de 1, 2, 3 sacadas. Ahora, 1, 2, 3 cadenas, 3 cadenas, cargo, macizo de 1, 2, 3 sacadas. 1, 2, 3 cadenas, cargo macizo de 1, 2, 3 sacadas. Y así nos vamos a terminar la vuelta número 5. ¿Sale? 1, 2, 3 cadenas, macizo. Y así nos vamos hasta terminar la vuelta número 5. ¿Vale? Hay que terminarla y ahorita les enseño cómo vamos a seguir tejiendo. Bien, entonces acá ya terminamos la vuelta 1, 2, 3, 4, 5. Vamos por la vuelta número 6. Y vamos a subir con 1, 2, 2, 3. 3 cadenas, volteamos el tejido, cargo, meto, macizo de 1, 2, 3 sacadas. 1, 2 cadenas, cargo, coloco, perdón, 2, 3 cadenas, cargo, coloco aquí macizo de 1, 2, 3 sacadas. Cargo 1, 2, 3 cadenas, cargo, macizo de 1, 1, 2, 3 sacadas. 1, 2 cadenas, cargo, 3 cadenas, cargo, coloco macizo de 1, 2, 3 sacadas. 1, 2, 3 cadenas, cargo. Aquí coloco macizo de 1, 2, 3 sacadas. 1, 2, 3 cadenas, cargo. Coloco macizo de 1, 2, 3 sacadas. 1, 2, 3 cadenas. Cargo. Coloco macizo de 1, 2, 3 sacadas. 1, 2, 3 cadenas. Cargo, coloco macizo de 1, 2, 3 sacadas y así nos vamos a ir hasta terminar esta vuelta. Sale así que vamos a terminar, re, colocamos los bordes y ahorita les enseño cómo se va a trabajar la siguiente vuelta. Bien, acá ya he concluido la vuelta número 6. Ahora, para la vuelta número 7, vamos a subir con una, dos, tres cadenas. Volteamos nuestro tejido, cargo y aquí coloco en el siguiente macizo en este. Coloco macizo de 1, 2, 3 sacadas. Una, una cadena. Dos cadenas. A ver, no, espérame. Va a ser una cadena. Cargo. Dejo una. Y en la siguiente meto macizo de 1, 2, 3 sacadas. Una cadena. Cargo. En este macizo meto macizo de 1, 2, 3 sacadas. Una cadena. Cargo. En esta cadena. Meto macizo de una Dos, tres sacadas ¿Ya vieron? Entonces vamos a ir de esta manera Sacando los aumentos en la vuelta número 7. Una cadena, cargo, dejo una cadena Y en el macizo meto ¿Sale? Macizo de una, dos, tres sacadas Una cadena, cargo, dejo una Y en el siguiente meto Macizo de una 2 dos, dos, tres sacadas una cadena, cargo, dejo una cadena y en el siguiente macizo meto. Una cadena, cargo, dejo una cadena y en la siguiente cadena meto macizo de 1, 2, 3 sacadas. Una cadena, cargo, aquí donde está esta, este macizo, meto macizo de 1, 2, 3 sacadas. Una cadena, dejo una cadena y en el siguiente meto macizo de una cadena. Perdón, meto macizo en la cadena y saco macizo de tres sacadas. Una cadena, cargo, aquí coloco macizo de una, dos, tres sacadas, una cadena, cargo, dejo una y avanzo a la siguiente. Meto, saco macizo de una, dos, tres sacadas, una cadena, cargo, aquí coloco macizo de una, dos, tres sacadas, y listo. ¿Sale? Así nos vamos a ir toda la vuelta número 7 hasta terminar la vuelta. Ya que en esta vuelta se van a trabajar, como ustedes pueden apreciar, se trabajan todos los aumentos. ¿Sale? Así que vamos a darle duro hasta terminar la vuelta de los aumentos. Bien, entonces aquí ya terminé la vuelta número 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahora para la vuelta número 8. que ya, ya vamos a trabajar la vuelta después de los aumentos bueno pues aquí vamos a subir con 1, 2 tres sacadas volteamos nuestro tejido cargo coloco aquí macizo de una dos tres sacadas cargo ahora una dos cadenas cargo y coloco macizo de 1, dos tres sacadas ahora tejo una dos cadenas cargo aquí coloco macizo de una dos tres sacadas sale otra vez una dos cadenas cargo coloco acá macizo de 1, 2, 3 sacadas y otra vez 1, 2 cadenas cargo aquí coloco macizo de 1, 2, 3 sacadas 1, 2 cadenas cargo aquí coloco macizo de 1, 2, 3 sacadas y listo 1, 2 cadenas cargo aquí coloco macizo de 1 Dos, tres acá. ¿Ya vieron? Entonces, si se dan cuenta, eh, ya ahorita llevamos una vuelta. En la cual vamos a ir. Un macizo, dos cadenas. Un macizo, dos cadenas. Y esta es la vuelta número 8. Ahora la vamos a terminar. Terminamos la vuelta número 8 acá. Y terminamos con los bordes. Los bordes siempre van a estar presentes. Al inicio y al final de la vuelta. Terminamos y regresamos tejiendo la vuelta número 9. Igual. Uh, un, las tres cadenas de altura, macizo de borde luego dos cadenas, un macizo, dos cadenas un macizo, dos cadenas, un macizo así vamos a tejer la vuelta número 8 y 9, ¿sale? y ahorita ya les muestro cómo vamos a tejer las siguientes vueltas bien, pues acá yo ya he terminado la vuelta número 9, vean, aquí está son dos vueltas que he tejido. La vuelta número 8 de do, uh, dos cadenas un macizo, dos cadenas un macizo y la vuelta número 9, dos cadenas un macizo. Ahora, después para la vuelta número 10 van a subir tres cadenas un macizo y ahora vamos a tejer una, dos, tres cadenas cargo un macizo. ¿Sale? Aquí está. Avanzo una, dos, tres cadenas cargo, coloco macizo. Una 2, 3 cadenas, cargo, coloco macizo de 1, 2, 2, 3 sacadas. 1, 2 cadenas, cargo. 3, cargo macizo de 1, 2, 3 sacadas. 1, 2, 3 cadenas, cargo, coloco macizo de 1, 2, 3. Y esta es la vuelta número 10 sale entonces así como estamos tejiendo la vuelta número 10 nos vamos a regresar con la vuelta número 11 y vamos a regresar con la vuelta número 12 terminamos la vuelta número 12 y de ahí nos vamos a ir eh, a hacer un cambio en el cual vamos a empezar a trabajar ya la composición de las mangas sale entonces vamos a tejer vuelta número 10 11 y 12 iguales así como yo les eh, di la instrucción de este pedacito así la vamos a tejer 10 11 y 12 vale hay que tejer y ahorita les muestro cómo vamos a avanzar Bien, pues como pueden darse cuenta, yo ya tengo la, el canesú ya terminado con la vuelta número 12. ¿Sale? Es en esta vuelta. Ahora en la vuelta número. Miren, esa es una. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y ahora en la vuelta número 13, vamos a dividir. ¿Sale? Vamos a sacar. A mí, en total, me salieron. En total, las casitas que son estas, vean. Estas casitas con las que yo estoy contando. Estas, 1, 2, 3. A mí me salieron 78. ¿Por qué? Porque utilicé una base de 80 cadenas. ¿Sale? Si tú. Si tú utilizaste una base para una, una prenda de eh, 70 cadenas, te van a salir 68. Pero si tú eh, utilizaste una base de 90 cadenas, te van a salir 88. Ahora, ¿cómo lo vamos a dividir? Vean, si, si tú utilizaste... En mi caso, yo voy a, voy a dividir primero esta. Para que ustedes hagan. Para que ustedes entiendan cómo lo van a hacer. ¿Sale? Entonces son 78 los que a mí me salieron. Lo que yo voy a poner van a ser 12 de frente. 12 de frente. Son 24 en total de los frentes. Y entonces, como ya sé cuántos tengo de frente. ¿Cuántos voy a colocar de espalda? 24. Entonces, si tengo 24 y 24 son 48 puntos. Y entonces, lo que voy a hacer es que le voy a poner 15 en esta manga y 15 en esta otra manga. Entonces, si ustedes suman, son 12, 15, 24, 15, 12. ¿Sale? Esos son los. Eh, los el número que va a apoyar para que tú dividas tu prenda. Y entonces, así nos van a dar los 70, las 78 casitas. Ahora bien. Eh, vamos a subir a. Bueno, ahora bien, ya que la, ya eh, eso es en la división de la talla grande. Ahora, en la división de lo que viene siendo la talla pequeña, vas a utilizar. Son 68 puntos. Bueno, 68 casitas. Eh, te, va, te van a quedar 12. No, sí. Te van a quedar. Eh, 10, 10 y 20 de espalda. Son 40. Y entonces vas a poner 14 de manga. Y 14 de manga y ya te dan los 68 en el caso de la de, de la de la más grande te van a dar este 88 sale y si te das cuenta a una diferencia de 2 si en la de en la pequeña sacaste 10 10 y en la y 20 en la grande vas en, en esta que yo estoy tejiendo puse 12 12 y 24 entonces en la siguiente en la siguiente talla que daríamos serían 14, 14 y 28, ¿sale? Entonces, y ya los demás los divides entre dos en las mangas, ¿sale? Lo importante es esto: si, si a ti te salen los frentes, ya con eso, o sea, ya entiende bien los frentes, que si haces una talla chica, que es lo que viene siendo eh, 68 puntos, se tienen, tienes que dejar 10 casitas de estas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 de frente. Y 10 del otro frente son 20, ¿sale? Y 20 de espalda, y ya en eso te dan 40 casitas. Y para lo que viene siendo las, las mangas, pues ya nada más dices, ah, bueno, tengo 40 puntos ya. Para los 68 me, me sobran 28. Entonces, esas, esos 28 los divides en dos, que es la manga izquierda y la manga derecha. Entonces, por cada manga te tocan 14. Ahora, en este caso que nos tocó eh, tejer la talla grande, nos salieron 60 y 78 puntos. Vamos a poner 12 del frente, 12 del otro frente, nos dan 24. Y ya de acá ponemos 24 de espalda nos dan un total de 48 puntos ahora bien ya tenemos los frentes y la espalda ahora la para las mangas nos sobran 30 puntos bueno pues entonces divido manga izquierda y man, manga derecha en 30 entre 2 nos tocan de a 15 sale y ahora para la siguiente talla serían eh, 88 puntos 88 casitas las que te van a salir y entonces qué es lo que vas a hacer de esas vas a poner 14 de, de frente izquierdo, 14 de frente de derecho y van a salirte 28. Y entonces vas a poner 28 acá, 28 y 28 van a ser 56. Y entonces los puntos que te sobren los vas a dividir entre manga izquierda y manga derecha. ¿Sale? Entonces ya entendido eso, vamos a proseguir a. A, a tejer lo que viene siendo las mangas, que es lo que vamos a hacer: vamos a tejer una, dos, tres cadenas, cargo y coloco macizo de una, dos, tres sacadas, cargo, una, dos, tres, cuatro cadenas, cargo, coloco macizo de una, dos, tres sacadas, una, dos, tres, cuatro cadenas, cargo. Coloco acá macizo de 1, 2, 3 sacadas. 1, 2, 3 cadenas. 4. Cargo. Meto macizo de 1, 2, 3 sacadas. Coloco 1, 2, 3 cadenas. 4 cadenas. Cargo. Macizo de 1, 2, 3 sacadas. Aquí son 4 cadenas. Un macizo. 1, 2, 3, 4 cadenas. Cargo. Macizo. 1, 2. 2, 3, 4 cadenas. Cargo. Aquí coloco macizo. Y aquí llevo 1, 2, 3, 4, 5, 6 casitas de 12 que tengo que tejer. 1, 2, 3, 4 cadenas. Cargo macizo de 1, 2, 3 sacadas. Vuelvo a tejer macizo de cadena 1, 2, 3, 4, 5. Perdón, 4 cadenas. Cargo. Aquí coloco macizo de 1, 2, 3 sacadas. 1, 2, 3, 4 cadenas, cargo, coloco macizo de 1, 2, 3 sacadas. 1, 2, 3, 4 cadenas, cargo, coloco macizo de 1, 2, 3 sacadas. ¿Ya vieron? Y entonces, así nos vamos a ir avanzando: 1, 2, 3, 4 cadenas, cargo, coloco macizo de 1, 2, 3 sacadas. 1, 2, 3, 4 cadenas, cargo, coloco macizo de 1, 2, 3 sacadas.

11, 11, 12, 13, 14, 15. Aquí ya tengo mis 15 ca casitas y en este macizo meto, macizo de 1, 2, 3 sacadas y ya tengo mi primera manga. Listo. Siempre tienen que ir estas cuatro cadenitas. ¿Por qué? Porque de esta forma sacamos también un pequeño y ligero aumento en la parte del talle de nuestro eh, sac, eh, a, saquito de verano, torerita, como ustedes gusten llamarle, ¿vale? Una, dos, tres, cuatro cadenas, cargo. Y aquí coloco macizo de una, dos, tres sacadas. Una, dos, tres cadenas, cuatro cadenas, cargo. Aquí en este coloco macizo de una, dos, tres sacadas. 1, 2, 3 cadenas, 4 cadenas, cargo. Aquí coloco macizo de 1, 2, 3 sacadas. 1, 2, 3 cadenas, 4, cargo. Coloco macizo de 1, 2, 3 sacadas. Y listo. Voy a contar 1, 2, 3, 4. Y en este caso, para la espalda voy a tejer un total de 24 casitas. Y cuando ya tenga yo esas 24 casitas, voy a hacer la división otra vez de lo que viene siendo la manga. Entonces vamos a tejer. En mi caso, voy a tejer 1, 2, 3, 4. Me faltan 20 casitas y les enseño cómo se saca la otra manga para que no quede duda, ¿vale? Bien, ahora aquí, como pueden apreciar, ya tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22. Ay, yo según ya tenía 24. A ver, espérenme.

4 cadenas, cargo, dejo 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 13, 14 y 15. Y entonces meto en este macicito y acá empezamos a marcar el otro frente. Y vean, ahorita esto es bien rápido. Ya acabamos de, de sacar la segunda manga, listo. Y ahora si ustedes se dan cuenta acá abajo nos quedan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 casitas. Exactamente. ¿Sale? Entonces ahora vamos a terminar la vuelta. Ya terminamos de sacar lo que vienen siendo las mangas y seguimos tejiendo. Ahora sí, 4 cadenas, cargo un macizo. ¿Sale? 1, 2, 3, 4 cadenas, cargo, macizo, y así hasta terminar la vuelta. Y ahorita les enseño cómo nos vamos a ir tejiendo el talle, ¿sale? Bien, miren, acá ya terminé la vuelta, ¿ya checaron? Entonces, vean, queda este, este, como, este como angulito de arañita, ¿sale? Entonces, ahora, de acá, nosotros nos vamos ya a ir en recto, ya que yo empecé mi vuelta. Tres cadenas, subí un macizo. Bueno, pues ahora aquí lo que voy a hacer es que voy a tejer una, dos, tres, cuatro cadenas, cargo, macizo. Y ya de aquí en adelante siempre vamos a ir una, dos, tres, cuatro cadenas, cargo, macizo. ¿Sale? Así nos vamos a ir hasta tener el talle deseado. ¿Sale? Tres, cuatro cadenas, cargo, macizo. ¿Sale? 1, 2, 3, 4 cadenas, cargo, macizo. Ahorita les voy a... Eh, ahorita vamos a llegar. Bien, ahorita 1, 2, 3, 4 cadenas, cargo, macizo. 1, 2, 3, 4 cadenas, cargo. Macizo de 1, 2, 3 sacadas. A cargo. 1, 2, 2, 3, 4 cadenas. 2, 4. Aquí coloco macizo de 1, 2, 3 sacadas. Cargo, 1, 2, 3, 4 cadenas. Cargo, 2, aquí me pasé una cadenita. La deshacemos. vieron? 2, 4 cadenas. Cargo, aquí coloco macizo. De 1, 2, 3 sacadas. 1, 2, 3, 4 cadenas. Cargo, coloco macizo. ¿Sale? Y listo. ¿Sí? Entonces, vamos a seguir avanzando. nomás que yo saqué mi estambre. Porque. Eh, ya se me acaba. 3, 4 cadenas, cargo. Coloco macizo de 1, 2, 3 sacadas. 1, 2, 3, 4 cadenas, cargo. Aquí coloco macizo de 1, 2, 3 sacadas. 1, 2, 2, 3, 4 cadenas, cargo. Coloco macizo de 1, 2, 3 sacadas. Y listo. ¿Ya vieron? Ya terminé lo que viene siendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 casitas. Y aquí está la casita. Si se dan cuenta está, están los cuatro, las cuatro cadenas que, que fueron las que nos ayudaron a sacar la manga y estas son las que representan la sisa, ¿vale? Bueno, pues acá tejemos una, dos, tres, cuatro cadenas, cargo, coloco aquí macizo de una, dos, tres sacadas, una, dos, tres, cuatro cadenas, cargo, coloco macizo y ya de aquí en adelante, miren, ya quedó la vuelta, ya quedó definida, ya de aquí nos vamos a ir contando, ¿sale? Nos vamos a ir así como está, nos vamos a ir tejiendo, vamos, ahorita tenemos, ahorita en esta vuelta, esta es la vuelta número uno, luego vamos a tejer la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, la 8, la 9, la 10, la 11, 12, 13, 14, 15, 16. 17 y 18 vueltas. Una vez tengamos las 18 vueltas, ese es un talle para un chalequito o un abriguito de verano. Pues muy bonito, cómodo, práctico. Sale entonces. Espero y les guste. Para que ya pronto. En, eh, como ustedes me van a estar ayudando mucho a compartir este video. Les enseñe cómo vamos a hacer el estilo de este mismo. De este mismo abriguito, o. perdón, de este mismo chalequito de verano lo vamos a convertir en un abriguito o una salidita de. de playa, pero padrísima. Eh. En, para el verano vale entonces si lo van a hacer para playa yo les recomiendo que lo tejan en algodón 100% y lo van a vender como pan caliente porque son prendas caladas que se avanzan muy bien y que a la gente les resultan cómodas entonces yo les sugiero que pues ahorita le avancen las vueltas que, que yo, yo ya les he comentado sale hay que avanzarle y ya cuando ya lo terminen, yo les sugiero que primero lo saquen así en esta muestra que yo les estoy enseñando. Posteriormente, me, ustedes me ayudan mucho a compartir. Y ya en el siguiente video tutorial que yo les saque de este mismo abriguito, o bueno, de este mismo eh, chalequito, les voy a enseñar cómo este lo podemos. Eh, bueno, so, les voy a mostrar cuál es lo, so, la. ¿Cómo decirles? La otra manera en la que yo lo vendo y se ve muy bonito eh, es casi lo mismo, lo único que cambia son los, los talles y lo que les voy a enseñar posteriormente que yo sé que muchas de ustedes me van a estar pidiendo lo que, eh, el detalle de las mangas y van a ver que es algo muy muy padre. Así que continuamos tejiendo hasta llegar a la vuelta número 18 en el talle y ahorita les muestro cómo quedó el mío. ¿Vale? Que básicamente es el hueso. <laughs> Porque este ya se va a ir con su dueña y ya no creo que me dé tiempo grabarles el final, ¿vale? Bien, pues eh, acá con las premuras, ya acabé el talle. Pero este, rapidito les voy a enseñar algo que se me había pasado ya con eso de que hay que entregarlo y todo. Bueno, miren, acá lo que voy a hacer es que recuerden que tenemos que ponerle un segurito para que ustedes lo puedan abrochar. Entonces, ese segurito va a ir en esta es la primera, aquí está la segunda vuelta, aquí, listo. Y entonces, lo que yo les recomiendo que si no quieren coserlo con la aguja, les voy a enseñar una nueva manera, que es lo que van a hacer. Mira, van a cortar dos hilitos del mismo tamaño y estos hilitos lo que van a hacer con un gancho que perfore su su ahora sí que su su botón vean ya vieron este bien que perfora el botón entonces lo que van a hacer es que de acá abajo van a agarrarlo van a poner el botón lo van a poner en la segunda hilera o en la segunda cómo se podría decir en la segunda vuelta aquí y van a perforar por ejemplo acá vean el macizo ya lo perforé ahora perforo el el botón jalo este jalo acá vean meto Jalo. Y aquí está, jalo. Ahora, jalo de este lado. Aquí está, jalo en cruz. ¿Sale? Ay, espérenme. tantito. Que acabamos. Acabamos. Rumbo, rumbo, rumbo. Ahí está, ¿ya vieron? Listo, jalo. Ahora me meto por la parte de, de donde está el tejido y jalo por acá. Listo. Ya tenemos el primer cruce. ¿Ya vieron? Aquí está. Listo. Me meto acá. Saco acá. Y yo, yo les decía dos por si se equivocan en una. Ya tienen la otra. Pero veo. Y aquí está. Jalo acá. Me meto acá. Ahora jalo acá. ¿Ya Ahí está. Listo. Y ahora aquí lo único que hacemos es que a los amarramos. Aquí está. Amarramos. Volvemos a anudar. Y listo. Ahora sí. A esta prenda lista para entregar Y ya lista para lucirse ¿Sale? Yo voy a hacer otra con calma Y ya este Ya se las estaré mostrando en los en vivos de Facebook Y ya le estaremos tomando foto A la prenda porque pues sí la verdad ya, ya hay que entregarla Y pues, pues esto ya es de rápido Bueno no la, la colocación de, lo, de los botones no sino que Ya era así como de trabajar bajo presión Pero eso es bueno eh Tejer y que tu trabajo se vaya luego, luego, luego. Eso es muy, muy bueno. Que no dilaten contigo las prendas. Eso es padrísimo, ¿sale? Por eso yo se las recomiendo a que la tejan mucho y que la estén vendiendo mucho, mucho. Porque está padrísima la prenda. Ya quedó. Listo. Entonces pues a tejer se ha dicho y a concluir su prenda. ¿Sale? Eh, prepárense para la segunda parte en la cual les voy a dar el número de vueltas del talle largo que ustedes van a tejer. ¿Sale? Que es, eh, es un talle muy, muy largo y pues va a estar muy bueno, ¿vale? Así que vamos a empezar a, a disfrutar de nuestra prenda y de la venta que nos va a dar esta prenda pequeña o este... Eh, Saquito de verano, muy, 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 muy padre. Está chiquito, pero muy, muy bonito. Y ya prepárense para el abrigo de verano, que es la, la segunda parte de este. Pero que le vamos a sacar mangas. De una vez les digo, les vamos a sacar mangas. Y le vamos a hacer lo que viene siendo el talle más largo. Ahorita este ven que tiene 18 vueltas. Bueno, pues ahora le vamos a hacer al siguiente, le vamos a hacer un total. Eh, bueno, necesitan ver la siguiente parte, ¿vale? Así que vámonos a ver cómo concluyó nuestro chalequito de verano hemos concluido este padrísimo video tutorial espero les haya gustado el talle de este en la primera etapa pues lo trabajamos corto pero ya ahorita en las, en las siguientes etapas lo, le vamos a sacar en, en el siguiente video le vamos a sacar el largo pero también le vamos a sacar manguitas y eso va a ser padrísimo así que yo te invito a que nos apoyes para que este video tutorial llegue a muchas personas y le podamos hacer el talle largo y las mangas para que se vea muy padre y la recomendación que yo te puedo hacer es que lo dejas en distintos materiales no solamente en brisa lo puedes tejer en hilaza para la temporada de calor y va a ser muy muy fresco también lo puedes tejer también lo puedes tejer con cristal y te va a quedar muy muy padre y en el caso del, del largo te puede quedar como salida de playa y se va a ver muy muy bonito así que yo te invito a que compartas este, este chalequito de verano en todos tus grupos de facebook y me etiquetes etiquetes a tus amigas compartes y compartas y comentes vale y me compartas en el grupo como te ha quedado tu chalequito de verano en Tejiendo con Ángel en Facebook, ¿vale? Así que teje lo mejor de ti, te dice tu amigo Ángel Hoyos de Tejiendo con Ángel.